Hola, bienvenidos a Informenta. En esta sección veremos la parte más importante de la creación de un tracking. Ya hemos visto que los niveles me permitirán definir a la persona, los intereses que tengan las personas o las áreas donde pondere más su interés o lo que le afecta más a la vida. Lo siguiente, una vez que ya tenemos los niveles creados, es generar las preguntas. Las preguntas, ¿cómo se generan? Se deben generar mínimamente o como mínimo una pregunta por nivel. Y las preguntas serán relacionadas al nivel. Ejemplo, cuando tengamos que colocar una pregunta en el nivel básico, ya el sistema nos trae preguntas que se relacionan a ese nivel. ¿Cómo me siento con mi descanso? ¿Cómo me siento con mi relación alimentaria? ¿Cómo me siento con mi seguridad y mi salud física? Preguntas que están relacionadas al nivel básico. También el sistema nos ayuda y nos muestra que en este caso el 20% de los trackings generados tienen esta pregunta. En este caso, el 60% de los trackings tienen generado preguntas con relación a la salud. Esto nos puede llegar a servir para poder definir una pregunta que es utilizada generalmente en ese nivel. En caso que no encontremos ninguna pregunta que esté relacionada o que se encuentre precargada, podremos cargar la pregunta cómo me siento en relación y colocando entendido esa pregunta se genera y ya la puedo elegir. En este caso lo que haremos será elegir una pregunta como por ejemplo cómo me siento en relación a mi descanso. La pregunta está correctamente asignada y esta pregunta empezará a aparecer en el tracking de la persona a partir del 5 del 7. ¿Qué podemos hacer? También podemos agregar una segunda pregunta o una tercera. Eso siempre depende de la cantidad de preguntas que queremos que nuestro paciente conteste. No es aconsejable muchas preguntas porque provocaremos cansancio y aburrimiento en el paciente para que cargue las preguntas. Y la mínima cantidad de preguntas son las 7 que están dadas por los 6 niveles más el general. En este caso vamos a agregar una segunda pregunta en la parte básica y elegiremos cómo me siento en relación a mi salud en general. Al elegirla, el programa dice que la pregunta fue asignada correctamente y veremos que estas preguntas ya se encuentran activas. En caso que quisiéramos desactivarlo, solamente tenemos que apretar ese botón y automáticamente esa pregunta aparecerá o desaparecerá de la app del paciente. Seguimos con seguridad. ¿Cuánta seguridad me da mi trabajo? Seguimos con preguntas sobre la parte social, cómo me relaciono con mi familia. Seguimos con preguntas relacionadas al ocio, cómo me siento en relación a mi participación en actividades recreativas. Todas estas preguntas siempre relacionadas a la persona que tenga enfrente. Autoestima, cómo me siento en mi libertad de expresión. Autorrealización, cómo me siento en relación al logro de mis proyectos. General no tiene pregunta porque la general es cómo me siento a nivel general. Y después hay una pregunta que más que pregunta es un evento en la cual yo podría llegar a colocar cuál es mi peso, cuántas horas dormí. No es una pregunta que genere, digamos, un seguimiento a nivel estado de salud mental, pero sí puede correlacionarse en caso, por ejemplo, que pongamos una persona que le guste la actividad física y el evento sería cuántas horas le he dedicado a la actividad física. Y tengo una pregunta que es cómo me siento en relación a la cantidad de deporte que haya hecho. Es muy fácil después poder correlacionar la cantidad de horas que le haya dedicado a ese evento en ese día con la pregunta cómo me siento en relación a mi estado físico. Una vez que esto ya está cargado y que están cargadas todas las preguntas, el evento puede estar cargado o no, significa que el tracking ya está creado.